Memoria Democrática Ángel Víctor Torres quiere expulsar a los monjes del Valle de los Caídos. ¿Qué es lo último de patrimonio nacional para ahogar el valle? Inquietante la exclusiva que les vamos a ofrecer en unos minutos, pero antes vamos a hablar sobre todo lo de Milei y antes sobre la ley de familia que aprobó el gobierno. Había un plazo de 12 meses para realizar, elaborar el decreto, todavía no se ha elaborado, pero y ya se ha cumplido ese plazo y ahora están a toda velocidad para tratar de completarlo. ¿Qué es lo mollar? Que hay una obligación para todas las empresas de más de 50 trabajadores de elaborar un plan, ya no solo de igualdad, sino un plan trans. Lo cual es inquietante porque es una más para la pequeña y mediana empresa. Isabel. Pues desde luego es una traba burocrática más para todos esos autónomos y empresarios, porque muchas veces cuando la izquierda habla de empresarios, pues nos habla de estos grandes empresarios, ¿no? Que tienen una estructura grande. Ana Patricia Botín, ¿no? Claro, estamos hablando de empresarios, del bar de la esquina, del frutero de tal, del que tiene una gestoría y que ya tienen suficientes y demasiadas y excesivas trabas burocráticas como para ahora estar pendientes de estas cuestiones que al final son normas ideológicas, porque es pura ideología, y que además atentan contra la intimidad de una persona, es decir, porque tiene que decir si es trans, si no es trans, si es gay, si es lesbiana. O sea, yo creo que ya tenemos un código penal, ya tenemos unas leyes penales que persiguen y que habilitan a una persona que sufre cualquier tipo de agresión por el motivo que sea, por motivo racial, por motivo de orientación sexual, por razón política, para acudir a la instancia competente, que es la comisaría de la policía o a los juzgados de instrucción, para denunciar si se producen estos hechos. Es decir, estamos imponiendo unas obligaciones a las empresas que lo único que van a generar es más trabas, más trabajo. Las empresas lo único que quieren es prosperar, generar empleo, y yo creo que desde las administraciones públicas lo que deberían hacer los políticos que gestionan es dotarles de libertad, ponerles las menos trabas deberían posibles, ayudar y por lo menos no molestar, y no subirles los impuestos constantemente y las cotizaciones sociales y todas estas cuestiones. Pero claro, luego hay muchas cosas que financiar, como todas estas cuestiones de las que hablábamos antes. Sí, pero sobre todo lo que aquí me parece que se está planteando es una ideologización dentro de la empresa. Pero la empresa está para dar productos y servicios. Pero, y eso es lo que tiene que hacer, claro, ¿no? Es que estoy segura y pagar impuestos. Es que estoy segura de que esta norma la ha hecho alguien que no ha generado jamás un puesto de trabajo y que posiblemente no haya trabajado nunca. Entonces, claro, cuando los políticos que tenemos son mediocres, no han trabajado nunca, no han generado un puesto de trabajo, se dedican a legislar para hacer normas de obligado cumplimiento para las empresas, pues vemos que ocurren estas cosas. Pero luego es que además probablemente habrá un plus para aquellos que son trans, ¿no? Entonces hay un incentivo todavía mayor del que ya existe ahora mismo. Habrá que ver el contenido exacto de la ley, pero me temo que ocurrirá lo de siempre. En buena medida, primero, será por supuesto una carga administrativa, puramente administrativa, burocrática más para las empresas de más de 50 empleados. Luego nos preguntamos por qué tenemos esa anomalía con respecto a otros países europeos, claro, en el número de empresas de más de 50 empleados, que son las empresas a partir de ese tamaño que tienen más posibilidades de inversión de investigación y desarrollo, mejor financiación, mejores puestos laborales, más especializados, es decir, mejor empleo. Y de pervivir también. Claro, claro, y son las empresas que tienden más a crecer, es decir, que ofrecen los, en el fondo son lo mollar del empleo, lo mollar porque son empleos que no son simplemente pues el típico autónomo que contrata a alguien para que le ayude en unos límites que él puede permitirse. Esas empresas no, dan un poco más, dan bastante más a los jóvenes, podrían darle. Pero yo creo que al final ocurrirá como con todo esto. Conseguirán lo primero que persiguen, justificar su existencia a nivel legislativo. Es decir, ¿qué hace usted en la política? Pues mire, yo hago leyes para defender a los transexuales dentro de las empresas. Bueno, crea una industria también, ¿no? Crear, sí. Porque ahí está la industria de la igualdad y ahora va a haber una nueva industria que es la industria de los trans. Es decir, hay una industria satélite más añadida, claro, en la que ellos, pues es el observatorio, la oficina de control, la no sé qué, donde van a ir colocándose. No, no, ellos. Es que para hacer el plan trans hace falta un experto trans. Claro, claro. Bueno, pues claro, esos expertos trans ya tenemos el kiosco montado. Claro, es decir, no vale un psicólogo normal o decir, un médico y diga, no, pues es trans. No, no, tiene que ser un experto, pero claro, que tiene un experto que vaya supervisando todos los planes. Esos expertos, además, que no tienen espíritu, tienen cero, ¿no? Es decir, es un puro humo, es decir, no son gente colegiada en nada, gente que tenga práctica de verdad, una enfermera, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea. Bueno, decir psiquiatra ya es delito de odio porque, en fin,
pero sobre todo son leyes que no tienen ninguna utilidad, que al final lo que van a obligar simplemente a los empresarios, como siempre, a las empresas a hacer es unos trámites, tener que buscar, subcontratar o a un gestor o algo que le haga las trampas lógicas de esa, que tendrá esa ley, pues mira, esto se rellena así, 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 se hace así, ¿y cuánto te cuesta? Pues tanto, paga. Simplemente van a detraer recursos, más recursos de las empresas, tiempo y recursos. Y ellos se colocan. Es decir, lo has dicho tú muy bien, es decir, una sociedad sana es aquella en la que no me importa si tú eres mujer u hombre. Es que da igual. Cuando estoy trabajando, lo que quiero es que si eres compañera, somos compañeros de trabajo, hacer bien nuestro trabajo, tener una buena cooperación y no tener problemas dentro de la empresa, en el sentido de que alguien se escaquea y mete en un lío al compañero, en fin, que cada uno cumple, es lo único que me importa. Igual que en la vida, me importa que seas una buena persona, una persona decente, ¿no? Como se decía antes, temerosa de Dios, ¿no? Y es suficiente, y no hay más, y esa es la verdadera libertad y la verdadera dignidad de las personas. Sí, lo que pasa es que como hay una sospecha por parte del gobierno de que en el fondo no vas a ser tan bueno y tratando te tengo que poner a alguien que te vigile, y por eso está en los planes estos, el plan de igualdad, el plan trans, etcétera. Bueno, tenemos con nosotros a Dani, que es vicepresidenta de la Asociación de Trans No Normativos. Dani, gracias por acompañarnos, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Ustedes como asociación trans están contentas con esta ley que se está planteando que les permitiría, les daría un plus, entiendo, ¿no? Tanto para la contratación pública como incluso para acceder a un puesto de trabajo. A ver, nosotras realmente, pues te voy a ser sincero, la realidad es que es una ley claramente ventajosa, que es una ley que se asemeja a la igualdad. Pues a lo mejor ese es el problema que de verdad nos deberíamos de plantear. Aquí en España ya llevamos mucho tiempo sufriendo un montón de discriminaciones positivas hacia un sector de la población que claramente son inconstitucionales y que de alguna forma, pues oye, nos hemos organizado para plantar cara a todo esto, así de claro. Entonces, en el fondo hay un plus para a todas aquellas mujeres trans como ustedes que han decidido dar un paso al frente y decir, sí, soy trans. Eso no solamente les da el plus de ser mujer, sino el plus trans, doble plus. Claro, ahora mismo tenemos un doble plus, por así decirlo. De hecho, estas políticas ya llevarán un año y medio o dos, por ejemplo, en la función pública donde yo pertenezco, que llevaban ya tiempo que se estaban de alguna manera implementando, por ejemplo, los procesos selectivos de ascenso o de nueva incorporación, en la que eran temas que estaban claramente politizados, pero que de alguna forma se están llevando a este extremo. Las asociaciones de sindicatos y de otras corporaciones estábamos haciendo ya un poco de crítica, intentamos hacer crítica constructiva respecto a todos estos temas. ¿Cuál es el eco que están recibiendo? Porque ustedes están lanzando ese mensaje, ¿y qué es lo que reciben? Nosotros hemos recibido, la verdad, que muy buenas críticas por parte de un sector bastante amplio de la población. Yo creo que ya a día de hoy estamos un poco ya hartos de toda esta ideología, de lo que puede ser la ideología de género o las culturas estas que son claramente pues inconstitucionales o que de alguna forma lo que buscan es la desigualdad, ¿no? y la desconexión, por así decirlo, de las culturas que ya venían aquí instalándose en nuestro país o que eran autóctonas de nuestro país, como puede ser la familia o alguna otra de estos ataques, que al final son ataques, creemos que son así, nosotros lo identificamos así, y oye, de alguna forma estamos intentando defendernos. Cuando a usted, Dani, le dicen que usted dice que es una mujer, pero que en realidad no lo parece, ni tiene nombre, ni tiene apariencia de mujer, ¿qué responde? Yo respondo que la ley me lo permite. Así, y como la ley lo permite, pues la ley también es bastante dura con la gente que cuestiona este tipo de leyes. Entonces, nosotros pues estamos haciendo simplemente uso de la ley. La cuestión yo creo ahora que va a ser la de si van a respetar realmente sus leyes
o nos van a excluir, como ha sido en muchas ocasiones lo que hemos sufrido, por así decirlo, en nuestro colectivo. Sí, porque de momento ya ha habido un juez que no ha, ha reconocido la transición de sexo de alguna de ustedes. Claro, mira, nosotros te voy a adelantar una primicia, nosotros hemos creado un mapa, ¿vale? Un mapa con todos nuestros afectados, por así decirlo, que claramente han sufrido una discriminación a la hora de querer reconocerse como mujer, y lo estamos teniendo muy muy en cuenta. Nosotros, cuando la asociación coja un poquito de fuerza, vamos a empezar con a ver, ya hemos puesto las primeras demandas, por así decirlo, por transfobia, que tienen unas cuantías bastante cuantiosas, por así decirlo. Pero nosotros conocemos muy bien cómo funciona la justicia española, ¿eh? La verdad es que no somos muy... Que sabemos que aquí en España no vamos a poder, de alguna forma, pues reivindicar nuestros derechos, que sí están constituidos, que sí, supuestamente, dicen ellos, que sí los tenemos, pero de después, a la hora de la verdad, no se quiere hacer y no se quiere dar. Nosotros, nuestra idea es... gastar todos los recursos judiciales que podamos para presentarnos en Europa, que ellos sí sabemos que nos van a dar la razón. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo ese recorrido. Dani, gracias. Un abrazo, buenas noches. Aquí estaremos, y para lo que necesites, pues nada, y desde aquí, pues, hombre, mandar un saludo a tu programa y que a todos los telespectadores que se sientan mujer, que oye, que es el momento, que esto puede cambiar de un día para otro, y las ventajas son amplias, ¿eh? La ley lo permite. Dani, gracias. Permite. Buenas noches. Bien, un saludo, buenas noches. Bueno, es lo que viene siendo reventar la ley desde dentro, entiendo, ¿no, Javier? Claro, la ley me lo permite, porque lo dice claramente. Oye, claro, ni me siento mujer ni nada. Solamente tengo que decir que soy mujer, punto. Pues claro, sí, soy mujer. Digo, no hay... Como nadie define lo que significa ser mujer. No, y además no, ni siquiera se establecen requerimientos por aquello de no patologizar la tendencia trans. Aunque en todos los diccionarios médicos, psiquiátricos y demás, se considera una afección. No le llaman enfermedad, pero no han quitado la palabra afección. Sí. Bueno, es lógicamente demostrar... Pero como la ley no exige nada, claro, ni examen psiquiátrico, ni psicológico, ni nada de nada. Nada, nada, simplemente me siento mujer o soy mujer y ya está. ¿Qué significa ser mujer? Lo que cada uno interpreta. La palabra vale, es decir, y no sabemos siquiera, pues, como dice este buen hombre, claro, a ellos los tratan mal, o a ellas los tratan mal, los propios que promocionan la ley, claro, porque los consideran un fraude. Digo, no, vamos a ver, es la ley que tú has hecho. Claro. Es decir, vosotros no queréis que patologicemos todo este tipo de cosas, cuando realmente yo creo que es una potestad y un deber de velar sobre todo por los menores, ante no solo que tenga una disforia de género, sino cualquier alteración de lo que llamamos normalidad. Claro. Oye, que luego quiere ser, se confirma que tiene un problema de disociación del género con respecto al género físico o el sexo, pues bueno, pero en principio lo que han hecho es una barbaridad. Y esto es reventar efectivamente la ley desde dentro, porque la ley se basa en el absurdo, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido un devenir de normativa estatal, autonómica, incluso local, de precisamente de colectivización y de ideología, de legislar sobre algo que es ideología pura. Entonces, yo creo en la igualdad ante la ley, defiendo la igualdad ante la ley, creo que tenemos un código penal, un código civil que nos protege, y bueno, pues estas normas ideológicas al final lo único que hacen es aprobarse precisamente pues para generar una serie de organismos que al final alimentan esta ley y estas redes clientelares que se crean alrededor. Pero probablemente, de estos, Isabel, grupos de presión. La mejor manera de combatir estas leyes ideológicas es reventarlas desde dentro por reducción al absurdo. Que o derogarlas. Están haciendo, derogarlas, por supuesto, pero de momento, ahora que están vigentes, hacer lo que hace esta asociación de trans no normativos, que es reventarlas desde dentro. Bueno, en la Comunidad de Madrid el PP tiene mayoría absoluta y no ha derogado la ley trans autonómica, por ejemplo, como estamos exigiendo desde Vox. Por eso, pero es que estos trans no normativos actuarán también en la Comunidad de Madrid, reventarán la inconsistencia de la ley de la Comunidad de Madrid también, ¿no? Me imagino.
No, yo creo que esto pasará el tiempo y nos tendrán que jurar que ha pasado. Es decir, porque, vamos a ver, esto no es una falta de respeto a nadie, como dices tú, la igualdad ante la ley. Es decir, si sobre todo en una sociedad más libre, donde las personas son, tienen una dignidad más garantizada, son aquellas en las que las diferencias que son de este tipo, pues de color de la piel, de procedencia, de creencia, de ideología, es decir, a la hora de la convivencia cotidiana, no que seas político o lo que sea, es otra historia, pues en la vida diaria, pues no, sean invisibles. Es decir, no nos importen, es decir, nos importe, voy a decir, pues el individuo en sí, con todas sus características que tienen muchísimo más que ver con la cuestión puramente sexual o de color de piel o de si pero es que el socialismo precisamente juega a eso, a colectivizar, ¿no? Esclavizar a la gente y enfrentar hombres contra mujeres, blancos contra negros, homosexuales contra heterosexuales. Y yo no soy yo, sino que yo soy mi colectivo. La identidad que diga el partido. Exacto. Es decir, si tú me dices que yo soy un trans no normativo porque lo dice el jefe del partido, sí, yo ya de ahí, exacto. Todo lo demás que haga en mi vida es intrascendente. Claro, pero al final se perjudica, por ejemplo, con las leyes de género, al final se está privilegiando a las mujeres en muchos ámbitos, en muchas cuestiones, con las leyes de cuotas, claro. Con estas cuestiones, y al final dices, oye, pues yo... Ahora vamos a dar un salto más con el tema de los trans, que ese es el siguiente capítulo, por eso yo creo que este tipo de iniciativas son importantes. Bueno, tenemos con nosotros a Teresa Gómez, periodista de tribunales de The Objective. Teresa, gracias por acompañarnos y muy buenas noches. No, gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, queremos conocer detalles de cómo está el asunto de la investigación del caso Begoña por dos informaciones inquietantes. En primer lugar, la filtración del informe de la UCO al diario El País. Sí. Se supone que el informe de la UCO está bajo secreto y, en segundo lugar, se supone que la UCO no califica delitos, sino que simplemente informa. ¿Qué pasó? Yo creo que El País no tiene el informe de la UCO, sino simplemente recibió una filtración a través de una llamada telefónica. Esto me dicen fuentes consultadas, entre otros motivos, porque si hubiese tenido el informe de la UCO jamás habría dicho que la UCO dice que no existe delito, ya que la UCO en ningún informe, ni la UCO ni la policía, en ningún informe califica los delitos, ¿no? Porque es el juez quien se encarga de la calificación jurídica, jamás la fuerza investigadora. Por lo tanto, a mí lo que me dicen fuentes judiciales consultadas es que la información del País era una información sesgada y manipulada y que la UCO no decía que no existiesen, por supuesto, delitos, ya que tampoco le corresponde, pero ni siquiera decía que no existiesen indicios, todo lo contrario. A mí me dicen fuentes de la investigación que sí que existen indicios y que sí que se va a continuar, por supuesto, con la investigación. Es cierto que está en una fase muy embrionaria y todavía debe continuar la investigación. Por otra parte, el juez ya ha pedido un montón de diligencias de investigación, ha pedido un montón de testificales, incluso algunas pocos días antes de las elecciones europeas. Eso parece que ha molestado mucho al Partido Socialista. Pero es que a mí hay una cosa que me sorprende mucho, ¿no? Una es, hay una regla no escrita, que yo es una regla que nunca he entendido, ¿no? Que es cuando va a haber unas elecciones, pues determinadas resoluciones judiciales no hacerlas públicas, no resolverlas hasta que se terminen las elecciones. Esto es siempre cuando el investigado o el condenado es un político, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en el caso de los Seres de Andalucía, que tenía que pronunciarse el Tribunal Supremo y retrasó la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a los Seres, esperando a que se celebrasen las elecciones generales. Es el último ejemplo que hemos tenido, por eso recuerdo esto, pero siempre es así. Está esa regla no escrita, que es que la justicia no interfiera en unas elecciones, cosa que yo estoy totalmente en contra, porque creo que la justicia tiene que... Claro. El judicial tiene que ser totalmente independiente y no se tiene que guiar por la agenda electoral, ¿no? Por la política. Es una regla no escrita, Teresa, que contradice la imagen de la justicia con los ojos tapados, por lo tanto no ve nada. Totalmente. Si afecta o no afecta, le es indiferente. Efectivamente, pero en este caso los investigados no son políticos, no se van a presentar a las elecciones, por lo tanto, por supuesto, que tiene que seguir su curso porque son ciudadanos normales que no están en una lista electoral, ¿no? ¿Por qué a la gente le molesta tanto que en el caso de Begoña Gómez se haya...
citado a seis testigos de la causa diciendo que eso interfiere. Sin embargo, no he visto a nadie quejarse porque el novio de Isabel Díaz Ayuso tenga que haber que ir a declarar esta semana a los juzgados de Plaza Castilla por ese presunto delito fiscal, porque en el primer caso nadie se ha quejado ni nadie dice que claro que la justicia está interfiriendo porque estamos a unos días de las elecciones. En ese caso no he visto a nadie quejarse, sin embargo se cita a personas con respecto al caso de Begoña Gómez, sí que se queja tanto la prensa como los partidos políticos. A mí me resulta cuanto menos sorprendente. Dime. Sí, sí, hay una cosa más también que resulta chocante, y es que el juez el pasado viernes se quejó de que el fiscal le estaba acosando y que estaba preguntando sobre todas las diligencias y todas las decisiones que estaba tomando. ¿Es normal que la fiscalía se lo tome tan a pecho y esté tan encima de los asuntos? Bueno, determinados asuntos sí, como es en este caso, cuando hay un especial interés, sobre todo desde que la fiscalía está tomada por el Partido Socialista, como ocurre actualmente. O sea, ahora mismo creo que vivimos en un momento muy crítico para la democracia y nunca la fiscalía había estado tan controlada por el gobierno como lo está actualmente. Eso es un hecho y eso te lo dice cualquier fiscal que lleve durante años en la carrera fiscal, que es cierto que todos confirman que la poca neutralidad e imparcialidad que hay actualmente pues no se ha vivido nunca, ¿no? Siempre ha sido, aunque el fiscal general es una persona nombrada por el gobierno, sí que ha habido cierta imparcialidad, cosa que ahora mismo está, como bien decía Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía? Pues efectivamente depende de él y está totalmente controlada por el gobierno. Entonces, desde que está el presidente del gobierno sí que hay cierto control en determinados temas que podrían afectar al Partido Socialista. Teresa, ¿qué cabe esperar de esta investigación del caso Begoña? Ya sé que has dicho antes que estamos en un momento embrionario, pero se están abriendo muchas investigaciones y por lo menos sabemos que, o tenemos la sensación de que el juez va a ser muy firme. Yo tengo la sensación de que el juez va a ser muy firme, el juez va a investigar todo lo que le dejen investigar, porque también tenemos que recordar que todas las diligencias que se lleven a cabo en el juzgado pueden ser recurridas en apelación ante la Audiencia Provincial, por lo tanto si la Audiencia Provincial pues decide que es la instancia superior archivar o decide revocar alguna de las diligencias dictadas por el juzgado de instrucción número 41, pues el juez no podrá seguir adelante, ¿no? Pero es cierto que yo sí que creo que el juez tiene intención de llegar hasta el final y por lo tanto de investigar esta causa, que cuanto menos resulta curioso, ¿no? Ese presunto delito de tráfico de influencia, puesto que hay una relación causa-efecto, ¿no? Cuando un determinado empresario salía con Begoña, casualmente esa empresa siempre termina recibiendo ayudas del presidente del gobierno. Si hay tráfico de influencias, además, obviamente la responsabilidad, por lo menos política, recae también en el presidente del gobierno, porque si trafica influencias, ¿con quién las hace? Pues curiosamente con su marido. Efectivamente, lo que pasa es que el presidente del gobierno es una persona que está aforada ante el alto tribunal, por lo tanto siempre las investigaciones, si te das cuenta, actualmente Begoña Gómez no ha sido ni siquiera todavía imputada, ¿no? Entonces, que se publicó ayer en algún medio que había sido imputada, pero no, todavía no está formalmente imputada en la causa, ¿no? Entonces, yo creo que es un acierto siempre comenzar por las personas que puedan tener pues menos protección, como en este caso son los testigos, ¿no? Que te quiero decir, cuando me voy a explicar bien, porque igual esa frase se puede malinterpretar. Quiero decir que lo correcto es empezar por abajo e ir escalando hacia arriba, ¿no? Claro, claro, claro. Hacer toda la investigación de lo primero, bueno, por los empresarios, a ver qué beneficios han podido obtener, cuáles fueron sus reuniones con Begoña, luego terminar imputando a Begoña y en última instancia, si ha habido ese tráfico de influencia con el presidente del gobierno, ya elevar una exposición racionada al alto tribunal. Y probablemente si el juez Peinado quiere hacer bien su trabajo, lo que hará es una instrucción lo más completa posible para que el Supremo no tenga margen de maniobra y tenga que resolver conforme a toda la instrucción ya realizada con todas las pruebas practicadas, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, porque el Tribunal Supremo no instruye, es decir, el Tribunal Supremo claro. juzga, pero no instruye las claro. causas. Claro. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego, la contingencia está encima de la mesa y el horizonte penal también está sobre ese horizonte. Teresa Gómez, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues está la demanda de manos limpias, está la querella presentada por Hazte Oír y luego hay una cascada de querellas que se han ido presentando. Bueno, la personación de Vox también, ¿no? Uh-huh. O sea que creo que la instrucción se va a realizar con todos los detalles, con toda la investigación abierta. Todas las explicaciones que no ha dado el presidente en el Congreso las tendrá que dar en el Senado y en sede judicial, y ese horizonte va avanzando poco a poco, ¿no? Es como una especie de espada de Damocles. Bueno, yo creo que es fundamental dilucidar responsabilidades penales, en este caso de la mujer del presidente del gobierno, independientemente de la proyección o de la trayectoria del procedimiento penal o de cómo pueda acabar. Yo creo que la responsabilidad política y la responsabilidad moral es evidente, es decir, hemos claro, visto claro. los contratos, hemos visto la firma plasmada, que las cartas de recomendación, perdón, de Begoña Gómez, que están ahí, que empresas adjudicatarias de distintos contratos, de distintas ayudas, y ahí está la firma de Begoña. Entonces, yo creo que es importante. Aquí el detalle es si esa recomendación fue significativa para el contrato o no. Claro, Sánchez dice que no, que no se tuvo en cuenta. Eso es lo que tiene. Entonces, que... ¿qué pasa? ¿Que firma una carta de recomendación para que no se tenga en cuenta? ¿Eso cómo es? Claro, eso tiene que dilucidarlo ahora el juzgado de instrucción. Claro, exacto. Número 41, se ha personado Vox y estoy segura de que se van a solicitar y exigir las diligencias pertinentes para profundizar bien en este caso y llegar a ver si hay trascendencia penal de estos hechos que a mí me parecen, desde luego, gravísimos, moral y políticamente. Desde luego, y quizás también judicialmente. Bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí y enseguida nos metemos de lleno en todo el asunto Milei y la crisis diplomática abierta por Sánchez por un asunto exclusivamente personal. Antes, si me permiten, un consejo para aquellos que quieren perder un par de kilillos de más. Pues si quieres perder esos kilillos y te gustaría volver a usar esas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerla. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que sentarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. Así que no lo piense más y acuda a su centro Naturhaus más cercano. Bueno, vamos a ir a esa breve pausa publicitaria y a la vuelta hablamos de Milei y también de esa exclusiva, el acoso de patrimonio nacional al Valle de los Caídos. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más?
volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Presidenta, dados los niveles de violencia verbal este fin de semana, ¿qué medidas tiene previstas para mejorar la convivencia entre los madrileños? La idea más importante es parecerme a ustedes lo menos posible. Gracias. Bueno, vamos a hablar de primero de Milei, luego vamos al asunto de Ayuso, pero sobre el asunto de Milei quiero que veamos unas imágenes que son impactantes. El presidente argentino aparece en un encuentro con sus seguidores en la presentación de su libro. Y atención, porque da un concierto. Ya saben que él había sido miembro de un grupo de rock. Bueno, pues ha regresado al grupo de rock y da un concierto, siendo presidente de la República. Quise hacer esto porque quería cantar. Bueno, imágenes como mínimo sorprendentes, no sé si les parecen adecuadas o no, si son propias o no. Es verdad que el concierto tenía contenido político, una especie de meeting concierto, ¿no? Bueno, es el cuarto mes consecutivo con superávit en Argentina. Yo creo que tenemos que hablar también de las políticas económicas y de libertad y de batalla cultural que está dando Javier Milei al margen de Es que eso es batalla cultural, es que no solamente el show y lo chocante de que un presidente haga un concierto de rock, sino que está diciendo, no, yo soy el rey la letra, y me voy a comer a todos. Hombre, claro. Me los voy a comer a todos porque están equivocados. Se está comiendo a Pedro Sánchez, qué mejor que eso. Exacto. O sea que en realidad es un concierto, pero en el fondo es un meeting. Sí, sí, por eso es una forma... El propio Viva también cantó algo parecido, ¿no? Yo soy el rey, yo soy el rey, sí. Yo soy el león, soy el rey, etc. Efectivamente. Sí, es que eso lo hizo antes de incluso de las elecciones en que le llevaron la presidencia. Claro. Es conocido por eso. Sí. Tiene esa vertiente que está tan necesaria ahora, al parecer, aunque a alguno no nos guste o no, más o menos, del show, de convertir la política en un show. Tiene esa vertiente del show, el late show, ¿no? Necesita para atraer al gran público. Porque claro, si empiezas a hablar de Platón, o empiezas a hablar de Hayek, pues claro. En España, ¿quién hace show? Ayuso, ¿no? España es que además, es que no tienen, hay que tener cierta... También tienes ciertas dotes para eso. Sí, sino un embarazo torpe y... O sea, tú imagínate a Pachi López haciendo un show. Claro, fatal. Sería de suicidarse, ¿no? Mejor pero Ayuso, ¿qué hacen las sesiones de control de los jueves? El Club de la Comedia. Yo creo que aparte de show tienes que tener profundidad, ¿no? Claro. Entonces, parte, yo creo que aquí Milei sí que responde y sí que está respondiendo. Claro, y el superávit en Argentina y la batalla cultural. En el foro de Davos... El peso es la moneda que en el primer trimestre del año mejor comportamiento ha tenido de todas las divisas. Eso... Y lo que decías tú, superávit en Argentina. Cuarto mes consecutivo, ¿eh? 123 años. No había superávit. O sea, en España se hablaba de las ruedas de prensa de déficit, porque no se habla de las ruedas de prensa de balance presupuestario, porque siempre había déficit. Las ruedas de prensa de déficit, porque a nadie se le ocurría que pudiera haber superávit. Pues en Argentina lo ha conseguido. Es un milagro, ¿no? Realmente es un milagro. Ha conseguido reducir directamente la... Y tiene mucho más recorrido hacia abajo todavía. Pero ya ha conseguido reducir la inflación a menos de la mitad de lo que estaba. Es decir, bueno, más allá del show, Milei explica muy bien en una entrevista de televisión todo lo que ha ocurrido en esta
esta polémica y ese conflicto con Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo se ha producido el ataque? ¿Cómo se han producido la cascada de ataques que ha ido sufriendo? ¿Y cuál va a ser su respuesta? Mandó a sus ministros a agredirme. Interfirió en la política argentina jugando un rol en la campaña argentina. Después me mandó a agredir por sus ministros, o sea, ni siquiera tuvo el coraje de hacerlo. Después, frente al revés que recibió con el ministro de Transporte, cobardemente mandó a mujeres a agredirme para buscar encuadrarlo en un tema de misoginia. Y como no le resultó, directamente me agredieron él y Zapatero. Es decir, él me agredió por todas las formas habidas y por haber. Y cuando yo contesté en abstracto, con un ejemplo, él se sintió por aludido y utilizó el aparato del Estado para contestar en perjuicio de una relación hermosa entre los pueblos de España y Argentina. Bueno, pues lo que cuenta Milei es que después de que el presidente se sienta ofendido, manda a los ministros, después manda a las ministras para mover el asunto en tema misoginia y ya finalmente interviene él y quema las naves. Oiga, pues queme todas las naves que quiera, pues yo, si me declara persona non grata, voy a seguir yendo a España. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, es que la grande. Yo creo que precisamente el socialismo y en especial Pedro Sánchez no pueden soportar ver que las políticas de libertad funcionan, que la batalla cultural que ha dado y que está dando Javier Milei y su gobierno es precisamente todo lo contrario a lo que está ocurriendo aquí en España, de más intervención, de coartar nuestras libertades, de controlar las instituciones del Estado. Y precisamente por eso el gobierno de Pedro Sánchez boicoteó la campaña de Javier Milei. Tenemos que recordar todos los insultos que se dirigieron hacia él: loco, extravagante, fascista, extrema derecha, todas estas cuestiones. Drogadicto. En segundo lugar, no ha felicitado todavía a Javier Milei como presidente electo de Argentina. Tampoco lo ha hecho Feijóo. Y ahora las declaraciones de Óscar Puente llamándole drogadicto, pues es que ya esto es el acabose. Y luego, por supuesto, también... Ahora se ponen muy finos, se pone estupendo porque ha dicho que su mujer es corrupta, ¿verdad? Que es que ni siendo investigada. Ni siquiera ha dicho su mujer. Es que lo ha dicho en abstracto. Él lo dice en abstracto. No pone nombres y apellidos. El otro se ha sentido aludido, evidentemente, porque blanco y en botella, pero no ha dicho Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez no lo ha dicho nunca. Sí, sí. Ahora, yo creo, si me permites, yo creo que Milei no es un tipo que diga las cosas, aunque parezca, es un showman, diga las cosas de forma gratuita. Yo creo que Milei viene al Viva 24 y suelta esas perlas, aparte por el entorno, porque quiere provocar al presidente del gobierno, a ¿tú Pedro crees? Sánchez. Sí, ¿tú crees que no fue un calentón? Porque realmente le estaba leyendo y de repente mete esa morcilla. No, es que no es un calentón. Yo, vamos, no lo sé todo, pero yo tengo la sensación... Es mi leilólogo. De que él lo hace adrede. ¿Por qué? Y yo le voy a decir. Es decir, los datos macro de Argentina son buenos. El primer trimestre ha sido bueno, el cuarto mes parece que va a ser bueno. El problema es que los datos macro tienen que convertirse... Los micro no son tan buenos. Por eso digo, los datos macro se tienen que convertir en micro. Y eso lleva un interín. Es decir, y entonces tienes que notar que el público tiene que notarlo en la calle. Es decir, es como aquí, somos la economía va como un cohete. Bueno, en micro nuestra economía es un desastre. ¿Vale? Entonces, Milei lo sabe. Le están poniendo todo tipo de cepos, de trampas, de filtros en el Congreso argentino y en el Senado argentino. Le están podando todas las leyes, todo lo que pueden y más. Le están ralentizando el hecho de que se pueda palpar en la calle. Milei necesita fortalecer su posición. Sí, esto le viene bien a Milei, eso es indiscutible. El argentino es muy patriótico, tiene un patriotismo, y él sabe que necesitaba un enemigo externo. Y en este caso Sánchez. Sánchez, como es un borrico y es quien es, pues ha decidido que ha entrado como un Miura, ¿no? Es España. Claro, pero aquel que comienza todo es Pedro Sánchez, no es Javier Milei. Sí, para que veamos. Javier podría haberlo hecho desde el momento en que Óscar Puente tiene el exceso verbal de llamarle no, dramático. Pero el mejor momento, ¿dónde mejor que en el Viva 24? Que en España. Con Vox al lado, con no sé qué. Bueno, eso es un momento épico.
épico. Y el tío, yo creo que lo hace. Ya tiene un enemigo externo, es decir, porque no se va a meter con Estados Unidos, del que depende, aunque debería en algunas cosas, ni con China, de la que también hay que cuidadito. Pero ¿quién es el paria ahora mismo? Ah, claro, claro. Meterse con España sale muy barato. Sale muy barato. Por supuesto. Ya le viene muy bien. Bueno, Milei, en esa entrevista que hemos escuchado, donde explica cuál es el recorrido y cuál es la cobardía del presidente, según él, del presidente Sánchez, que primero envía a sus ministros, luego a sus ministras y finalmente termina entrando él mismo, le pregunta al entrevistador: oiga, ¿y usted, si tuviera a Sánchez delante, qué le parece? ¿Qué le parece como persona, como político? Esta es su respuesta. Pero Sánchez, político, con el que usted se está agarrando cara a cara, un incompetente. Bueno, un incompetente, y después dice otra serie de cosas, pero realmente las palabras son muy gruesas y a lo mejor abona esa tesis de que realmente se está buscando ese conflicto, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ha dicho una verdad y ha dicho algo que pensamos muchos y que, bueno, desde Vox nos atrevemos a decirlo. Luego, otra cosa que también quería añadir, que a mí me parece bastante sorprendente, además de que tanto Feijóo como Pedro Sánchez no han felicitado todavía al presidente electo de Argentina, es que luego venga Gustavo Petro, presidente de Colombia, o López Obrador, y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista le aplaudan en el Congreso y le entreguen la medalla de la ciudad de Madrid, cuando es un señor que ha insultado a nuestra historia y, por tanto, a nuestra nación. Es un personaje siniestro. Es un personaje siniestro. Y ahí sí están el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, bueno, pues como he dicho antes, yo creo que una cosa es lo que se dice en las instituciones, porque yo veo ahora muchos poniendo tweets y tal, de bueno, Milei y tal, pero claro, lo que hay que hacer también es defenderle. Bueno, en su momento en Twitter tuvo muchísimo éxito ese hashtag de Sánchez controla a tu mujer, y ahora en la calle está teniendo muchísimo éxito ese cántico de Pedro, 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 tu mujer es una corrupta y vos también. Así lo cantan en la calle. Una corrupta y vos también. Pedro, 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 tu mujer es una corrupta y vos también. Pedro, 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 tu mujer es una corrupta y vos también. Bueno, se ha convertido ya en un cántico popular, la calle está absolutamente encendida y, por supuesto, Milei está encantado de buscar ese conflicto con España, sobre todo, bueno, más que con España, con Pedro Sánchez. Bueno, España se la dio Sánchez. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la lectura de esto? Creo que vean la doble lectura tanto del Mundo como del País, porque es espectacular. Ahí lo están viendo. El País dice que Milei genera un conflicto internacional y el Mundo dice que Sánchez genera un conflicto internacional. Ese, para el curso de ética periodista, es espectacular, ¿no? realmente, ¿quién tiene razón? Yo creo que en realidad, decir, vamos a ver, yo si soy sincero y no soy sospechoso de tener ningún tipo de simpatía por Pedro Sánchez, es decir, que le puedo criticar y la río siempre que tengo ocasión, yo creo que un presidente a otro no puede decir, aunque sepamos que es un incompetente, un presidente respecto de otro no debe, yo creo que no debe hacerse, ¿no? Es decir, simplemente no. No se debe. Es decir, nosotros sí, nosotros podemos decir y demostrar por qué es incompetente y poner 20.000 elementos de juicio para justificar nuestra... Bueno, a ver, Milei ha dicho que Sánchez es incompetente después de que han retirado al embajador de España, a la embajadora de España de Buenos Aires, claro, y de que le han dicho de todo. Yo no voy a tomar un partido. No, lo que quiero decir es que Milei ha estado callado hasta ahora. Sí, sí, pero que si no es por ni el momento, ni antes, ni después. Es decir, esa es mi opinión. A mí no me gustaría que llegara aquí y mañana tengamos otro presidente que se llama de nuestro agrado, que sea un tipo que se vista por los pies o una tipa que se vista por los pies, y que llegue alguien ultra rojo de un presidente, yo que sé, de Bélgica, y de repente empieza a decir que nuestro presidente es un imbécil, ¿no? Es verdad que hay lo que quiero decir es que hay un componente de show en la política, que en la política hoy en día. ¿Por qué? Porque para que el público se movilice, por lo visto, es necesario. Hay que ser un showman, hay que buscar subir la temperatura. La cuestión está en que Milei detrás tiene un pozo serio de política. Claro. Hay quienes no tienen nada. Entonces esa es la gran diferencia para mí. No solo de política, sino de criterio económico también. Y es política, de económica. Y de batalla cultural. O sea, el discurso también, que dio en el foro de Davos a mí me pareció espectacular. Espectacular, o sea, contra la Agenda 2030, contra la ideología de género, reducción este caso, del Estado. Creo que Milei, digamos, el otro es más culpable, por así decir, sería Pedro Sánchez. Además, porque se ha pasado cuatro pueblos movilizando al Estado, ¿no? Es decir, metiéndonos a todos en lo que debería ser un duelo, en todo caso, a espada o a florete entre ellos dos. Claro. Y
Y ese, pero me molesta, y yo creo que no es bueno que se pierdan las formas en política. Pero, porque las formas, de verdad, que no son ninguna tontería. Hombre, claro, las formas son importantes. Es como si yo estoy contigo, y aunque tengamos nuestras discrepancias, intento ser amable y cortés, educado, y tú igual conmigo. Y tenemos una discrepancia y tenemos que sentarnos a discutir en la Asamblea de Madrid sobre un tema en el que estamos en las antípodas, y encima nos jugamos mucho con ello. Pero si nuestro trabajo se convierte además en una bronca, es decir, yo creo que eso es, las formas son como el aceite lubricante. Sí, está clarísimo. El problema es cómo debes de responder después de recibir una tonelada de insultos. ¿Tienes que seguir siendo versallesco o no? Ese es el debate. Ya venimos de una trayectoria, hemos visto que no le ha felicitado por su elección como presidente, la campaña electoral cómo boicoteó, cómo le insultó, ahora Óscar Puente, y además es que Milei, aparte de hablar en abstracto, se hizo eco en el meeting de lo que estaba diciendo la prensa internacional, es decir, que Pedro Sánchez se había retirado por la presunta corrupción de su mujer, es decir, no dijo nada, no dijo nada inventado, ni insultó a nadie. Es decir, que yo no estoy ni a favor ni en contra. A ver si, estoy intentando poner la importancia dentro de la convivencia política y de tal. Es decir, yo no he dicho desde el principio que no dijo que era Begoña Gómez ni que era el presidente. Se daba por supuesto, pero si tú hiperreaccionas ante eso es porque te das por aludido. Claro, claro, claro. Entonces ahí eso es una jugada maestra, le he dicho, que sabe cómo provocarle. En este caso Pedro Sánchez, que siempre lleva la iniciativa, ha sido un comparsa de Milei. Sí, aunque bueno, él también, si lo vemos desde un punto de vista... También saca partido. Ah, la saca partido, saca. Claro, claro. La ha servido como campaña electoral de cara a las europeas. Por eso quizás toda esta polémica, como dice la canciller argentina, acabe el 9 de junio. Aquí paz y después gloria, esto nos ha servido a todos. ¿Sabes? A nosotros nos ha servido, nosotros digo los argentinos, para tener un enemigo externo barato, a Sánchez le ha servido para hacer campaña electoral y aquí paz y después gloria, ¿no? Ojalá. Bueno, ahora sí, quiero que veamos esa exclusiva y ese último acoso de Patrimonio Nacional a la Abadía del Valle de los Caídos. Patrimonio Nacional debatió el pasado lunes 13 de mayo la posibilidad de cobrar la entrada al Valle de los Caídos a los que acudan a misa. También se plantea la posibilidad de cobrar los 9 euros de entrada a los que acudan al restaurante de la hospedería o a los que se alojen en la hospedería, principal fuente de ingresos de la abadía. La propuesta se suma a la decisión de retirar la Guardia Civil por supuesta falta de personal y sustituirlos por la seguridad privada, que no son agentes de la autoridad. El objetivo más bien parece ahogar económicamente al Valle de los Caídos y dejar al monasterio sin la debida seguridad. Bueno, pues ahí tienen esa información. La Guardia Civil se está retirando ya del Valle de los Caídos, lo está siendo sustituida por seguridad privada, supuestamente porque no tienen personal suficiente. Búsquenla, convoquen oposiciones oportunas. Y la última novedad, que se están planteando cobrar incluso a los que van a misa. ¿Eso no choca con la libertad religiosa, con el convenio con la Santa Sede? Porque el acceso, como es de Patrimonio Nacional, acceder a ese recinto, hay que pagar una entrada. Sí, pero no es Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional tiene una encomienda de gestión. Bueno, pues es decir... Sí, sí, hay que pagar una entrada para ir a visitarlo como turista, pero no para rezar. Sí, bueno, pues no. Estoy diciendo para rezar... ¿Cuál es la agarradera legal que quieren poner? No estoy diciendo que sea no, así. No, no, no. Yo lo que digo es que el respeto a la libertad religiosa debe de permitir ir a un templo a asistir al oficio religioso. Digo yo, ¿no? Supongo que sí. Sí, supongo que entonces, sí. ¿Cuál es la práctica que se estaba haciendo hasta ahora? Media hora antes de la hora de la misa se permitía la entrada. ¿Para quién? Para la gente que va a misa. Claro. Eso es lo normal, ¿no? Y ahora no lo van a permitir. Ahora, bueno, están estudiando no hacerlo. Todavía no han tomado la decisión porque obviamente atentaría gravemente contra la libertad religiosa. Es que y luego ahogaría económicamente, porque si también se aplica a la hospedería, que es la única fuente de ingresos de la abadía, pues entonces nadie iría a comer y nadie iría a o se dificultaría o se encarecería bastante. Pues se restringirían, mucho público dejaría de ir, claro. Claro, es que hay gente que va solo a comer porque le gusta el entorno, por lo que sea, ¿no? Entonces va, pero claro, si además se le encarece 9 euros más, pues a lo mejor ya no. Ya no, claro, porque se va del presupuesto de muchísimas familias. Claro. Pero la cuestión es que todo es ideología. Es que lo volvemos al principio del programa, es que es todo ideología. Es decir, ¿de verdad esto ahora mismo es... ¿Había que hacer esto? ¿Había que retirar a la Guardia Civil porque no hay personal? Resulta es que ahora no hay personal ahora.
justamente ahora. Bueno, creo que forma parte del francomodín, ¿no? Como no tenemos nada que vender desde el punto de vista siempre de gestión y Franco ya no está en el Valle de los Caídos, pues acosamos a la mujer. Siempre que hay elecciones hay un movimiento para atacar el Valle de los Caídos. Y es increíble porque es que parece que el Partido Socialista quiere tener esa batuta moral de todos los españoles y criminalizar todos los emblemas que representen una moral ajena al Estado. Bueno, ahí queda esa información, esperemos que no se cumpla. Isabel Pérez Moñino, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias también, muy buenas noches. Nosotros volvemos la semana que viene con más información y más análisis. Tengan buena semana.